vivimos en Cuenca, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996 por su casco antiguo y las hoces de los ríos Júcar y Huecar. Las primeras noticias que tenemos de nuestra ciudad se remontan en la conquista árabe, en el año 711. Años después ya se hablaba de un pequeño lugar construido sobre una gran roca entre dos ríos, llamado Almadina Cuenca. Poco a poco fue creciendo por su industria textil y ganadera y fue conquistada por un joven rey cristiano llamado Alfonso VIII en el año 1177. El problema era que no había forma de entrar porque estaba muy bien protegida. En la parte de arriba, un fuerte castillo. A ambos lados, los precipicios sobre los ríos Júcar y Huecar. Y en la parte de abajo, una laguna artificial. Alfonso VIII no tuvo más remedio que sitiar la ciudad, por lo que este asedio duró desde el 6 de enero hasta el 21 de septiembre, que esto tiene influencia en nuestro escudo. La estrella significa el Día de Reyes, el principio del asedio el 6 de enero, y el cáliz significa el 21 de septiembre, la fiesta de San Mateo, el final del asedio.